Es común entre los pescadores hablar de nuevos lugares de pesca, distintos y distantes de los que habitualmente se frecuentan. Mi amigo Esteban y yo solemos hablar de ello constantemente en nuestras salidas al campo. En una de esas charlas surgió la idea de ir a Isla Navarino. No paramos hasta hacerlo realidad. Nos criamos en la ciudad de Ushuaia, sobre la costa del Beagle. El canal, que atrajo durante siglos a navegantes y exploradores de todo el mundo, es una extensa conexión que une los océanos Atlántico y Pacífico, y a su vez, separa a Argentina de Chile y a la isla de Tierra del Fuego de las islas Hoste y Navarino. Crecimos mirando la costa opuesta, esa costa tan cercana, pero tan distante a la vez. La isla Navarino se sitúa al sur del canal, en el país de Chile. Su superficie es de unos 2.400 kilómetros cuadrados. En ella solo hay una pequeña ciudad en su costa norte, llamada Puerto Williams, con alrededor de 2.000 habitantes. Su geografía es muy accidentada, con escarpadas montañas, bosques centenarios y valles con húmedos turbales que se extienden por kilómetros y kilómetros. Existe un único camino por la costa del Beagle, con una extensión de 80 kilómetros. Por este motivo, cualquier intento de ir tierra adentro debe ser a pie. Nuestra idea era recorrer un sistema de grandes lagos y ríos que vierten sus aguas hacia el sur, hasta desembocar en el Mar Austral, muy próximo al Cabo de Hornos. En esas aguas habitan truchas salvajes. Se cree que llegaron allí desde el mar y remontaron los cursos de agua dulce. El tema de la comida era el que más nos preocupaba. Nunca antes habíamos encarado una expedición de tales dimensiones. Teníamos la certeza de que las raciones iban a ser muy limitadas y deberíamos ser astutos y tomar todo lo que la isla tuviera para brindarnos. Comenzamos la preparación cerca de un año antes. El recorrido tendría más de 150 kilómetros y la idea era cubrirlo en 15 días. Para lograrlo, teníamos que prepararnos muy bien físicamente. Transportar mochilas de más de 30 kilos a través de un terreno extremadamente hostil no sería tarea fácil. El grupo estaba compuesto por Esteban, mi hermano Simón, Carlos y yo. Además de disfrutar de la naturaleza y la pesca con mosca más prístina y salvaje, nuestro propósito era documentar toda la aventura, ya que es un territorio casi desconocido. Pusimos como fecha el mes de febrero. En ese momento del verano es cuando todos los frutos silvestres están en su mejor momento para ser ingeridos, y las horas de luz todavía son las necesarias para aprovechar bien el día. El 17 de febrero nos embarcamos en el puerto de nuestra ciudad para cruzar el Beagle en dirección sur hacia Puerto Navarino. Recorrimos por tierra unos 50 kilómetros hasta llegar, alrededor de las 2 de la tarde, a Puerto Williams. Compramos comida en un almacén y nos sentamos a almorzar en una plaza del centro.
Nuestro alojamiento distaba 5 kilómetros del pueblo. Caminamos un tramo, pero al poco tiempo nos levantó un conductor y nos llevó hasta Errante, el lodge de Constanza y Jorge, donde nos recibieron muy amablemente. A las 5 de la mañana nos levantamos a desayunar. Jorge, un amigo español que vive en la isla desde hace algunos años, nos pasó a buscar en su van y nos llevó en dirección este, hacia Caleta Eugenia, lugar donde termina la ruta y donde empezó nuestra expedición. La mañana estaba fría, el cielo despejado y nuestras mochilas cargadas al máximo. Nos adentramos en la isla por una vieja senda y encaramos una empinada subida por el bosque que se hizo sentir. Hay muchos árboles por acá. Vamos a rodear por allá, me parece mejor. Al cabo de algunas horas salimos a un descampado y pudimos ver desde lo alto el canal Beagle y la isla de Tierra del Fuego. Seguimos el ascenso hasta la plana cumbre del Cerro Miseria, donde hicimos una parada para descansar. Desde allí pudimos ver por primera vez el lago Navarino, aunque en ese momento no sabíamos lo que estábamos por vivir. Íbamos en fila india, distanciados unos 15 metros el uno del otro, cuando Simón, que venía último, se dio vuelta y a escasos metros vio como dos perros salvajes lo acechaban. Si bien nos habían advertido de la presencia de perros que se volvieron salvajes, no esperábamos encontrarnos con ellos. Por suerte para nosotros, los perros se asustaron y se fueron. Apenas nos introducimos en un cerrado bosque de coihues, escuchamos ladridos. Los perros otra vez se nos acercaron. Primero uno solo, que detuvo su marcha para observarnos. Por detrás, escuchamos ladridos y apareció el segundo. El ambiente se puso más tenso. Cuando se lanzaron hacia nosotros, gritamos y les tiramos palos para ahuyentarlos. Tuvimos éxito. Luego de esa experiencia, y tras 12 agotadoras horas, llegamos a nuestro primer campamento en el lago Poyoyo.
despertamos con una lluvia que no parecía dispuesta a darnos tregua. Desarmamos el campamento rápidamente y nos dirigimos a la cabecera sur del lago. Allí nace un río, por lo que creímos que sería un buen sitio para la pesca. La caminata por la costa fue complicada. Las rocas mojadas eran muy resbalosas. Luego de unas horas y con una parada por medio para almorzar, llegamos. Allí nace el río Polloyo, que luego de unos kilómetros desemboca en el lago Navarino. Justo antes de cruzarlo, mientras estábamos buscando un buen espacio para armar la carpa, vimos pasar varias truchas del río hacia el lago. La lluvia continuaba firme. Se nos había mojado absolutamente todo. Aún así, esa tarde tuvimos una pesca excelente. La mañana siguiente despertamos con viento y sol, así que desplegamos todo en la playa para que se secara más rápido. También aproveché la luz radiante para recargar baterías con los paneles solares. Exploramos el río, que estaba con poca agua debido a una temporada por demás seca. Luego llegamos hasta el hermoso e inmenso lago Navarino. Regresamos al campamento y tras unos buenos mates, pescamos por la tarde. Duro
comienzo. La verdad es que me parece que el terreno es un poco más complicado de lo que creíamos, pero la verdad, el lugar increíble, la pesca empieza a ser cada vez mejor. Simón preparó la comida y durante la cena debatimos sobre los días siguientes. La idea era continuar hacia el sur y cubrir la mayor distancia posible por la costa del Navarino. Dejamos el Polloyo, cruzamos el río y en una playa volvimos a ver rastros de perros, esperando que su camino fuera en dirección opuesta al nuestro. Qué vuelta de perro, ¿eh? Bueno, está siguiendo. Parecen grandes, además. Están a la fecha. Bien, para este lado. Ese día cubrimos más de 13 kilómetros. La costa del lago Navarino es muy cambiante, con pequeñas y hermosas bahías donde el bosque se mezcla con los turbales casi hasta alcanzar el agua. Decidimos caminar hasta las 7 de la tarde y buscar un buen sitio para acampar. Debido al relieve y la vegetación, no fue fácil encontrarlo. Una pequeña punta, algo expuesta a los vientos con suelo de musgo, fue lo mejor que hallamos. El lugar, rocoso y bien cerca del agua, nos hizo recordar la costa del Beagle, por lo que decidimos llamarlo Campamento Yagán. El silencio hacía brillar la ausencia del viento, así que rápidamente armamos las cañas y capturamos algunas truchas cerca del campamento. ¡Tengo! Esa noche cenamos un exquisito menú de fideos con hongos y tomates secos.
Al despertar, nuestra rutina era preparar el desayuno, unos mates, desarmar todo y salir a caminar. La idea era terminar de recorrer el lago para llegar a la naciente del río Navarino y allí acampar algunas noches. Terrible. Simón abrió su mochila y cayó. No lo podemos creer. Vamos a darle el entierro que se merece. El tiempo acompañaba y transitamos ese trayecto con relativa facilidad. En una breve parada, pudimos observar infinidad de diminutas droseras, la única planta insectívora del archipiélago. La naciente del río Navarino en la cabecera sur del lago homónimo es un lugar de atractivo sin igual. El inmenso espejo de agua se convierte en río y justo allí, donde confluye toda esa energía, decidimos establecer nuestro campamento. Armamos la carpa en un sector protegido del viento y encendimos un fuego para cocinar. Los rayos del sol hicieron sentir su calor y como buenos fueguinos decidimos aprovecharlo. Armamos nuestro equipo de pesca y fuimos a la naciente. Unos 150 metros separaban nuestro campamento del agua. En ese trayecto sentí un fuerte dolor en la pierna. Algún insecto que no pude identificar me había picado. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me picó algo! El asunto de cuidar nuestra salud era clave. Sabíamos que dar un paso en falso y torcerse un tobillo podía significar el fin de la expedición y un gran y costoso problema logístico de resto. Toma. Monta uno de estos que porque todo va a ser bien para esa mordida. A modo preventivo, tomé un antihistamínico. Debido a la proximidad al Cabo de Hornos, lugar donde confluyen los océanos Pacífico y Atlántico, el clima en estas latitudes es muy cambiante y se puede pasar en pocos minutos de sol y calor a vientos fuertes y bajas temperaturas. Y ese día no fue la excepción.
soltó. Por un momento fue Hawái. Y por un momento Hawái al trote, y después de repente abrieron la heladera y se puso el frío. Y volvimos al Cabo de Hornos. Qué fresco. Pero en un momento estaba en ojota y remera, boludo, sí. Tirado ahí en el piso. Pero hoy poniéndome fue el día... protector solar en los pies para no quemar. Pero hoy fue el día más frío después, ¿eh? Sí. Che, Colo, ¿mandaste el mensajito? Uy, no. Mandá, por favor. Ahí estoy mandando. Ya estamos dos días más, estamos en el mar, ¿eh? 15 kilómetros. ¿15 kilómetros de dónde? ¿Del mar? Acá tenemos 15, tenemos 5 a la Y y después tenemos unos 10 de recorrido hasta la bahía Winhorn. Pero en línea recta debe ser bastante menos. Che, ¿cómo lo vamos a poner a esta historia? A mi pa. Yo tengo un nombre que es Navarino, o sea, el nombre de la isla en Yamana, es Useniaca. Me gusta, che, ahí va un murciélago, miren. ¿A dónde? Ahí va volando errante, ¿lo ves? Allá. ¿Dónde? A ver si se vuelve a levantar. ¡Ay, no levantó! Pasó volando. Nuestro único medio de comunicación era un dispositivo llamado Spot, que mandaba vía satélite un mensaje preguardado a nuestras familias, aunque no teníamos ningún tipo de acuse de recibo. Al regreso nos enteramos que durante algunos días no los recibieron. Uno de los temas más recurrentes es la comida. La verdad que vinimos con raciones muy justas porque traemos muchísimo peso en la espalda. Más de 30 kilos cada uno, entre cosas de campamento, cosas de pesca, equipos de filmación. Traemos todas cosas secas, arroz, polenta, condimentos. Así que bueno, vamos a seguir con este ritmo, tratando de ir consiguiendo lo que podamos acá en la isla, lo que nos brinde la naturaleza. Nuestra reserva de alimento iba en disminución. Ese día decidimos recorrer las costas del lago y mezclamos el placer de la pesca con la necesidad de alimentarnos. El trazado que elegimos supera, creo que, todas las expectativas que veníamos trayendo. Nos supo mostrar lugares difíciles, condiciones climáticas que por momento fueron complicadas, pero que sabían encontrar como un cierto encanto en cada uno de los lugares que se nos fue presentando. Antes de venir acá, me preguntaron por qué o qué quería encontrar en este lugar o por qué caminar tantos días con una mochila tan pesada y lo primero que pensé fue en las personas que habitaron esta isla antes de nosotros que llevan mi más profunda admiración y estar jugando hoy en su patio trasero
es algo muy gratificante y espero con muchísima expectativa llegar a la otra costa y ver un lugar que siempre quise conocer, ¿no? Ver realmente el horizonte de ese lado donde para todos los días miro y siempre tengo esta isla en medio que no deja de sorprenderme. Corría la mañana del séptimo día. Ya nos estábamos acostumbrando a la vida en carpa, al aire libre, sin más preocupación que pensar en la pesca y en la siguiente comida. Preparamos un fuerte desayuno de arroz con trucha, porque ese día retomábamos la caminata. Luego de 3 noches decidimos continuar hacia el sur, con rumbo puesto en la Y, un sector donde un río de montaña confluye con el río Navarino. En el trayecto encontramos un campo lleno de frutillas. Hicimos una gran recolección ya que planeábamos hacer dulce. Tuvimos algo de competencia. Para mí que podemos dar la vuelta para aquel lado y todo por la parte de arriba. Nos encontramos con un profundo valle, así que utilizamos el dron para buscar una pasada rápida y no perder tiempo y energía. Gracias al dispositivo, pudimos ver que transitar por la costa era imposible y fuimos por un turbal paralelo. Allí observamos muchas huellas de baguales y también los escuchamos a la distancia. Miren, por allá se ve la Y. Está bien a la izquierda del otro río. Luego de algunas horas llegamos. El río era espectacular. Acampamos a la vera del río, donde confluyen 2 cuerpos de agua. Nos pusimos a pescar. Frente a la carpa, Simón atrapó una trucha. Enseguida notamos que era de un porte importante. ¡Vení, es un zapato, boludo! Resultó ser un steelhead,
que viene a ser una trucha arcoíris que descendió al mar a alimentarse y volvió al río. Recorrimos ese curso de agua hacia arriba y hacia abajo sin mucha suerte, mientras Simón se encargaba de hacer el dulce de frutillas silvestres. Retomamos la marcha ansiosos por llegar al mar, y lo único que nos detuvo fue un gran calafate cargado de bayas. El mar en el horizonte, y si bien nuestros cuerpos estaban cansados, llegar a ese lugar fue una inyección de adrenalina. Comenzamos a descender a la desembocadura del río y a lo lejos avistamos tres hermosos caballos salvajes. El río Navarino vierte sus aguas al sur de la isla, en la bahía Winhorn, el punto más austral de nuestro viaje. Allí, en la desembocadura, logré atrapar un pequeño róbalo. El tiempo comenzó a cambiar rápidamente y vimos una tormenta aproximarse. Construimos una pirca con piedra y barro para controlar el fuego y nos dispusimos a aguantar el clima. Por suerte, la tormenta se disipó y nos dirigimos a la playa. Entre caballos y huesos de ballenas, dio lugar a uno de los atardeceres más lindos que nos regaló la expedición. En ese momento nos era difícil dimensionar todo lo que estábamos viviendo, el lugar en que nos encontrábamos y todo lo que nos faltaba por recorrer. Algo que con el pasar del tiempo llegamos a valorar mucho e incluso añorar volver a vivir aquellas sensaciones.
el hecho de estar tan aislados, no solo geográficamente, sino de las obligaciones del trabajo y la rutina, fue una forma de conectarse con lo básico, con lo primitivo. Al despertar el sol brillaba y no habían rastros del viento. Encendimos un fuego en nuestra elaborada pirca y nos sentamos a desayunar. Cerca del campamento había un extraño y muy antiguo corral. Tomamos dirección oeste por la bahía Winhorn y cubrimos los 4 kilómetros que nos separaban del río que lleva el mismo nombre. ¿Será un avaro de ballena, mira? Mirá, no sé, nunca vi uno, ¿eh? Pero puede ser, ¿eh? En una pequeña península, justo antes de llegar, nos encontramos con esta gran y ruidosa colonia de gaviotines sudamericanos. Una vez en la desembocadura del río, probamos la pesca sin éxito, y Esteban aprovechó la baja marea para nadar. A partir de allí nos enfrentamos a uno de los terrenos que, sin duda, fue de los más difíciles que atravesamos. Pastos altos con pozos que no se veían y vegetación hasta dentro del río. Caminamos varias horas, pero avanzamos muy poco. Ya veníamos de 2 días sin poder pescar truchas, y el hambre se sentía. Algo de arroz, polenta y sopas instantáneas era lo único que quedaba en las provisiones. Por lo que una vez establecido el campamento, salimos a pescar el río, pero solo atrapamos 2 pequeñas truchas fontineras. El plan original era remontar el río pescándolo hasta el lago donde nace, que también se llama Winhorn. Sí, lago, río y bahía del mismo nombre. Al ser intransitable su costa, subimos a un turbal y pudimos avanzar más rápido de lo planeado. Thank you.
Atrás y a lo lejos quedó la bahía. Nuestro rumbo era hacia el norte. Al cabo de 4 horas alcanzamos su cabecera sur. Paramos a protegernos del frío viento y nos detuvimos a almorzar una sopa alrededor de las 4 de la tarde en una arboleda. Estamos ahora llegando al lago Winghorn. Tuvimos un día ayer bastante lindo de clima, pero bastante duro de caminata. Pero después la subida hacia el río fue bastante difícil, nos costó muchísimo. No avanzamos lo que teníamos planeado avanzar, avanzamos un poco menos. Por suerte hoy pudimos recuperar bastante, subimos a la pampa, fuimos todo por arriba, por la parte alta. Y llegamos bastante rápido acá. Las partes de los ríos con la desembocadura al mar, que eran donde nosotros esperábamos que haya más pesca, fue al contrario. La verdad que la parte alta donde estaba el lago Navarino y el lago Polloyo, tuvimos muy buena pesca, buen tamaño de las truchas, y bajando en los ríos ya encontramos 2 truchas grandes y después casi nada, así que estuvimos pasando un poco de hambre estos días, sacando las reservas de comida que veníamos trayendo, pero bueno, también era de esperarse. Cerca de 10 kilómetros nos separaban de un antiguo refugio construido por militares chilenos en la zona norte del lago. Nos propusimos pasar la noche allí, así que caminamos unas 6 horas a buen ritmo y llegamos con la última luz. Atrapé una fontinanis en el río al lado del refugio y para acompañarla hidratamos los últimos hongos secos y los comimos esa noche. Despertamos en el refugio luego de una noche que fue bien fría. Nos sentamos a tomar unos mates alrededor de la salamandra a las 9 de la mañana. Mientras los muchachos hacían leña, até algunas moscas para pescar esa zona. Ya casi al mediodía, nos aprontamos para pasar el resto del día pescando. Al ser un río lento y con mucha vegetación, esconde truchas en lugares inesperados. Simón y Carlos fueron a subir otro de los ríos que desembocan en ese sector. Esteban y yo optamos por el lago.
el sector norte del Winhorn se caracteriza por no ser muy profundo, y en algunos sitios se puede ingresar hasta 100 metros adentro del agua. Obtuvimos varias capturas de Fontinalis y un arco iris, aunque ninguna superó el kilo y medio. Al regreso, un martín pescador había hecho honor a su nombre con una gran captura. Eran casi las 6 de la tarde y preparamos la primer y única comida del día. En ese punto del viaje, el racionamiento era extremo. Bueno, muchachos, anteúltima noche. Mañana nos quedan 30 kilómetros. Una noche en la montaña, día duro. A la salida, sí. Yo creo que vamos a tener que hacer mañana un día bastante largo, levantarnos tempranito, meterle bien para llegar a la parte más alta. Así ya mañana, el otro día, digamos pasado mañana, nos queda solo la bajada. Una fuerte lluvia azotaba el refugio, y mientras hicimos dulce con un poco de azúcar que nos quedaba y varios frutos que habíamos recolectado en los alrededores, decidimos comenzar el regreso un día antes de lo planeado, porque solo nos quedaba medio kilo de polenta. Preparamos las mochilas y Carlos se encargó de dejar plasmada nuestra aventura en el libro de visitantes del refugio, con un mapa detallando el recorrido y unas palabras inspiradoras. Luego, nos divertimos leyendo mensajes de otros caminantes que pasaron por allí. No, escuchen este. La Patagonia es solo para valientes. A mí déjame la playa. No regreso nunca. Desde ahí sale una senda que es parte de un circuito de trekking que tiene la isla, pero a pesar de ello, debíamos cruzar la cadena montañosa a través de un col, un paso bajo. Ya nos invadía un raro y mixto sentimiento. Por un lado, la satisfacción de concretar la aventura, pero por otro, la nostalgia de saber que se terminaba. El ascenso al col fue realmente duro para las pocas energías que nos quedaban. Ya al atardecer conquistamos la parte más alta y nos sorprendió la belleza de los dientes de Navarino.
ese día caminamos más de 17 kilómetros. Desde lo alto y a lo lejos, se veía el canal Beagle y Tierra del Fuego. A partir de allí descendimos hasta una laguna donde pasaríamos la noche. En ese último fogón, charlamos sobre los días pasados y revivimos anécdotas del viaje. ¿Viene la lluvia o son los mosquitos que están...? Viene la lluvia. Desayunamos el dulce que habíamos preparado y siguiendo la senda bajamos. La aventura casi llegaba a su fin, y muchas cosas pasaron por mi cabeza en esas horas. Un fuerte sentimiento de realización por haber logrado hacer la expedición casi sin contratiempos, pero también saber que lo único que hace falta para cumplir los sueños son ganas de concretarlos. Atravesamos húmedos turbales y largos bosques para llegar casi a las 3 de la tarde a Puerto Williams, a la misma plaza donde habíamos empezado 2 semanas atrás. Cansados, con hambre y habiendo perdido 5 kilos de peso corporal, pero muy felices. Las mejores palabras para describir nuestra expedición las dejó Carlos plasmadas en el libro de visitantes del refugio Charles. Sin más expectativa que la misma aventura, entre la turba, bosques impenetrables, costas de las más diversas y los escenarios más espectaculares, transformamos gotas de sudor en fuerza y coraje. En lo lejos, el tiempo se detuvo. Sin más que decir, nos llevamos más de lo que vinimos a buscar.